literalmente yo creo que por la situación que se vive en Antofagasta, donde hay más población de Buenaventura, y vos sabes que uno para donde más está su familia es cuando uno más coge, así que todo el mundo se viene para acá porque hay una gran población de aquí de colombianos. Nosotros tuvimos una primera migración dirigida desde Colombia en los años 90, que fue liderada por el presidente Ricardo Lagos. Fueron nuestra primera llegada masiva de colombianos que venían huyendo básicamente del terrorismo que azotaba lamentablemente a la República Hermana de Colombia. Con posterioridad llegó esta entrada masiva en la década de los 2000, pero se vio más agudizada, más incrementada aproximadamente desde el año 2011-2012. Sí, o sea, la última encuesta que se realiza es la encuesta que hace el 2015 el gobierno regional, donde ahí se habla de que hay un 40% de chilenos viviendo en campamento, un 18% colombiano, un 16% boliviano y un 14% peruano. Pero el mayor porcentaje de familias viviendo en campamento hoy día son migrantes en general. No queremos y nunca hemos notado que sea netamente una nacionalidad, sino que hoy día hay algo mucho más intercultural que mezcla diferentes nacionalidades. Tenemos alrededor de 500 detenidos y es muy notada la noticia cuando se menciona la participación de colombianos en actividades criminales. Nuestros colombianos, los que trabajan, los colombianos de bien, se nos quejan porque el mal comportamiento de unos pocos lo que hace es que los perjudica a ellos, los estigmatiza y, por supuesto, lo que el chileno hace es rechazar esa actividad criminal y entonces se puede interpretar como xenofobia. La mayoría que venimos por acá venimos a trabajar, lastimosamente por un 2% o un 3% pagamos todos los colombianos. La gente dice de una vez, no, los colombianos son estos, hablan, ¿cómo se dice? Hablan, generalizan. Tanto en el hombre como en la mujer ha cambiado mucho, porque ustedes se van a las peluquerías colombianas y entran los hombres y salen guapísimos. Y va una mujer a un salón de belleza y sale regia. Entonces ha habido mucho cambio. O sea, el migrante no ha venido a hacer daño. Ahora usted viene a las mujeres antofagastinas cómo se viste, hasta mejores que nosotros la migrante.